La Central Deportiva. Chili, buenas tardes. Primero te quiero preguntar qué sensaciones te ha dejado el partido, cómo lo analizás ahora un poco en caliente. Y segundo, si es que se puede o se puede conocer algo, porque sabemos que no es habitual, sobre todo en vos, en partido visitante. Aquí se vio por allí la demora, si hubo una charla, algo con el plantel después de este resultado. Buenas tardes. No, creo que hicimos un partido malo. Malo de todos lados. No, hablé con los jugadores como hablo casi siempre, pero bueno, lo guardo. Lo que sí que bueno, nosotros mismos nos metimos en este problema y ahora más que nunca hay que revertirlo. Tenemos una gran posibilidad de jugar con nuestro próximo rival. Y bueno, y hay que recargar energías y buscar los mejores 11 que estén bien para poder afrontar este partido. Vuelvo a repetir, no fue el partido que habíamos o queríamos jugar. La verdad que estoy caliente por el partido, pero vuelvo a repetir, ya ahora por más de que me lamente o diga algo, ya lo único que me queda es empezar a entrenar mañana para preparar el partido con Colón. Kili, más allá de no haber jugado bien el equipo, al contrario, sino fue mismo, jugó mal como vos lo reconociste, hoy lo extraño fue que perdió todas las pelotas divididas, que Platense le ganó en intensidad, y eso era algo que a ustedes los caracterizaba, me parece, en no ser menos que ningún rival, jugando mal, bien o regular, ¿no? Sí, no estuvimos como teníamos que estar, no, y eso no me gusta. No me gusta. Por eso voy a repetir, ¿no? Hemos hablado y ya mañana hablaremos más, un poco más profundo y darnos cuenta de lo que nos estamos jugando. Porque ahí está la clave. La clave está en eso. Saber que, insisto, que más allá de que no veníamos ganando, el equipo, como dijiste, mostraba un montón de cosas y hoy no lo pudimos hacer. Entonces, bueno, es el momento de replantearnos nosotros como equipo, y tenemos una gran posibilidad. Ahora, como cada partido te toca afrontarlo, pero bueno, este es muy, muy particular para la ciudad, para nuestra gente, y aseguro que vamos a estar a la altura. Lo aseguro. Eso estoy más que convencido que más allá que son todas finales, pero esta tiene un sabor muy especial y así la vamos a enfrentar. Hola Kili, Julieta Bettinari para Radio Gol Santa Fe. ¿Cómo se vive esto que decís, la previa del Clásico, un partido tan importante, en dónde hay que mejorar? ¿Son partidos aparte o no? Sí, son partidos especiales, pero son los partidos más lindos que te puede tocar como jugador de fútbol. Encima en su cancha, con su gente. Si no te motiva eso, no hay más nada. Entonces vuelvo a repetir, nosotros hemos hecho un partido malo hoy, soy el primero a reconocer, no la careteo, no la dibujo, no voy a querer decir una cosa que no fue, porque lo vio todo el mundo. No estuvimos a la altura de lo que nos jugábamos hoy. Entonces hay que hablar. Hay mucha gente joven, pero bueno, de esto se aprende. Es un buen golpe para nosotros en este momento, que no lo esperábamos, pero bueno, esto podía pasar. En el fútbol esto es así, no está todo inventado, y bueno, y ahora es donde realmente necesito, acá tienen que aparecer los hombres, porque estas clases de partido o estas situaciones, vos podés planificar un montón de cosas, pero hay que estar a la altura y defender a la camiseta de Unión. El escudo de Unión se tiene que defender. Entonces, insisto en lo mismo, no, más allá que estoy muy, muy enojado por el partido que hicimos hoy, y ya no queda otra que hacer autocrítica individualmente, colectivamente. Yo me hago cargo. Viajar a Santa Fe, un viaje largo para pensar mucho, replantearnos y dar de nuevo. Y ya mañana arrancar y cargar pilas
especialmente lo emocional, para poder afrontar este hermosísimo partido que vamos a tener el domingo. Kili, Enrique Cruz, del diario Litoral y Sol Play de Santa Fe. Varias veces empleaste una frase que a mí particularmente me quedó grabada y que me gusta mucho, cuando decís, los chicos se vaciaron. Sí. Lo empleaste en varias oportunidades. Hoy esa frase no es aplicable a este partido y quiero también preguntarte por la jugada puntualmente del penal. Es que no le pudimos encontrar la vuelta. No le pudimos encontrar la vuelta al partido. Y sí, seguramente no estuvimos agresivos como siempre estábamos. Y eso no me gusta. No me gusta. No va por lo como uno vive el fútbol y de qué manera se tiene que jugar el fútbol. El fútbol es pasión, el fútbol es contagio, el fútbol es transmitir. Entonces, después tener los tres resultados, pero las formas nuestras no las podemos negociar. Entonces, un poco eso es lo que me deja. Hoy no estuvimos, y eso es lo que más me jode. Sinceramente lo digo, me jode muchísimo. Pero bueno, vuelvo a repetir, de todo se aprende, estamos a tiempo de todo, más allá de que nos juntamos mucho más todavía todos los equipos. Y bueno, y estas situaciones son para gente valiente. Esto no es vida o muerte, esto es fútbol. Con responsabilidades, obligaciones. Tenemos que estar a la altura de la camiseta de Unión. El escudo hay que defenderlo con todo lo que tenemos. Y eso es lo que vamos a hacer el domingo. Estoy convencido que va a ser así. Porque te vuelvo a repetir, como vi el vestuario recién, también dolido con la situación, hay que agarrar, hacer autocrítica y mirar para adelante. No nos podemos quedar en esto. Y mi equipo nos entrega. Entonces eso es lo que a mí me... Yo me agarro a lo que vi de mi equipo. Entonces, más allá de que hoy tuvo un partido malo, repito y confío plenamente en estos chicos, en estos jugadores, y sé que vamos a estar a la altura de lo que nos jugamos el domingo. Kili, Rodrigo Quintana para Aire de Santa Fe. Más allá del resultado, ¿preocupa la anemia ofensiva? ¿A qué pensás que se atribuye eso? No estuvimos circuitos ofensivos que podíamos generar situaciones como hemos hecho, a lo mejor aproximaciones, casi tuvimos. Muy poquitas a lo que veníamos generando nosotros, especialmente en el último partido. Entonces eso, obvio que hay que analizarlo más profundamente. Ahora estoy muy, muy caliente para decir cosas y bueno, me queda para hablar con mis jugadores y ya mañana, insisto, tercera vez en barajar de nuevo y recuperar nuestras formas, que es las que nos llevó a superar a muchos rivales, más allá de que no podíamos ganar, pero superábamos a los rivales, no nos había superado casi nadie, a excepción de Newell, a lo mejor un poquito después. Pero bueno, insisto, tenemos tiempo, una semana larga y de juntarse con la gente que ellos realmente quieren, que son los que siempre están, recargar pilas y ya mañana arrancar el entrenamiento a full, no hay otra. Kili, acá Diego Mendoza para Radio M de Santa Fe. ¿Crees que inconscientemente ya el equipo estaba pensando en el partido del domingo? Y vos, que jugaste miles de clásicos, ¿es difícil jugar en la antesala de un derbi? Quieras o no, lo vivís en la ciudad continuamente. Tu gente, tus amigos, tus amigos del otro equipo, te lo hacen saber. Pero bueno, ahí está en la capacidad de cada uno de aislarse, y sabiendo que nosotros teníamos un partido importantísimo, un rival directo. Era de ganarles, complicarlos a ellos. No sucedió. Está claro que hay gente joven que tiene que aprender de este tipo de situaciones, y vuelvo a repetir, no se juega el partido, el clásico, antes que este. Entonces ahora ya está, ya pasó. Puedo decir un montón de cosas, pero prefiero guardármelas y ya empezar a trabajar. Pero sí que es complicada la situación, porque vuelvo a repetirte, te relacionas continuamente con gente que te habla del partido, hasta llamarle todo el mundo el partido del año. Entonces, inconscientemente la gente joven te puede afectar o no, más allá que uno trata de aislarlo de la situación. Pero también se aprende. Todos hemos sido chicos y jugado clásico, y después ya ser grande y también jugar clásico,
y hay que tratar de llevarlo de la mejor manera, priorizando que antes, en este caso, había un partido previo que no estuvimos a la altura de lo que significaba este partido. Kili, ¿cómo estás? Maxi de Vitalimus para Radio Ciudad Venado y Radio Sónica. ¿Crees que tocaron fondo y que el partido del próximo fin de semana contra Colón es determinante? No, fondo no. Jugamos mal, fondo no. Entonces, de todos los equipos que estamos ahí, cada fecha cuando perdés, tocar fondo, ¿no? No, esto es una lucha de que va a ser con muchísimos equipos y, bueno, el que esté mejor preparado, no solamente de los futbolísticos, sino de mentalmente para afrontar estas situaciones, es el que va a estar mejor o va a salir cuanto antes, más rápido. Entonces, bueno, nosotros recibimos un golpe muy duro en un momento donde no lo esperábamos, que era una opción, y bueno, y pasó. Entonces tenemos que aprender de esto y ya quedó atrás. Por más que nos lamentemos, no hay excusas de nada, pero fondo no. Este equipo venía haciendo las cosas bien, siendo protagonista, generando situaciones, sometiendo por momentos al rival, sufriendo por momentos también, que también de esto se trata el fútbol. Y ahora, bueno, cambiar la página, como se dice en el fútbol, y ya mirar y enfocarse en lo que viene. La Central Deportiva.